tenemos, por ejemplo, en el transportador de canto va a ser precioso porque vamos a tener todos los colores de la ciudad. Los dos primeros que ganan un instrumento musical, ya son violín, una guitarra, un teclado. Los que no valen tienen 8 bonos educativos para las 8 clases en un mes. O sea, es en el inicio de sus estudios musicales. Ya, aquí va a finalizar el año, hemos terminado el concierto, se va a ganar una producción discográfica de 5 canciones de su propia música. Entonces, él trae su letra, yo le arreglo los arreglos, los títulos músicos y la fabuloso. Entonces, el día de mañana ya el muchacho ya tiene una fuente de ingreso, que es la música. ¿Desde dónde está cogiendo la entrevista? ¿Usted vive dónde? Mi señora tiene que ir a la Universidad Javeriana a tomar unos tutoriales y acá el director nos prestó un documento y un computador que tenemos nuevo y estamos muy felices aquí en Cali de tener el caso que puede callar y medir y en todo el país que se entrevista aquí en el estado todos los amigos de Facebook, todos los amigos de www.radio.com los cuales posiblemente ya estarán conectándose contigo en este momento. Luis, por eso yo les dije que la entrevista era a las 2, pero que adelantamos una hora más. Sí. Es una un residente aquí a las mujeres que están embarazadas y se encargan de las niñas que están ahí y están aquí a los niños que tienen las masitas y ahí pueden dirigir libros para la licencia como artista. Posteriormente la presidida para hacer el concierto. Ahora sí, bien, perfecto. Eso está muy claro, don Armando. Ahora cuéntenos, ¿de dónde nace la idea de hacerle un homenaje a Frank Sinatra y no solamente quedarse allí, sino que convertirlo en un proyecto muy beneficioso, por lo que usted me contaba anteriormente, que era para incentivar a la juventud a realizar muchas cosas, a explorarse? ¿Cómo nace esa idea y la trascendencia de eso? Dice, ¿por qué vamos a escoger a Frank Sinatra y luego se lo vamos a llevar a la juventud? ¿Para qué motivos? ¿Por qué razón? Nuestro país ya es bilingüe. Todos los colegios de Colombia tienen la obligación de ser bilingües. Y ya llegó el momento en que nuestros muchachos todos van a cantar en inglés. Y si va a ser ejemplo que esta preciosa música de estando su cuenta de Frank Sinatra se llama la tía a la eternidad. Este señor es un gran ejemplo para nuestro pueblo, porque era un hombre muy generoso, el hombre llegaba y hacía conciertos y el dinero que recibía al concierto se invertía en los hospitales en el mundo. Una persona por eso que tuviera un problema en Nueva York y no tenía con qué pagar el hospital, llegar y sacar el bolsillo y le pagar la cuenta. Este producto de saldrá al mercado en el concierto, van a poder disfrutar de esta música. La próxima semana tengo una cita importantísima con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura y el director de Santa Cruz de Cultura y Turismo de Mali para integrarlo a este proyecto, porque este proyecto es tan grande y tan famoso porque todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Ahora cuéntenos una cosa, ¿de dónde nace la idea de tu artista preferido? ¿Quién la fundó? Tu artista preferida nació en el año de diciembre de 2008 en la red de Tablet, www.tablet.com, y ahí existe el nombre de tu artista preferido, porque es una manera de llegarle al alma, al corazón, y tú te vas a acostar en tu corazón. Y una de las primeras de los requisitos principales para yo enviarles de música que está totalmente gratis es que el fan me acepte brindar su corazón, porque si no me acepta su corazón estamos perdiendo el tiempo. Sí, ya estoy. Este artista preferido tiene varias funciones en la gran familia que tenemos cibernética a nivel mundial. La primera, pues de estar a su padre, ahí me dijo, mi madre la más presidente murió, y no fue la primera parte que yo perdí. Bien, don Armando. No,
hija de ella escribe y ah, cuenta que su madre murió. Bien. Entonces, ¿cómo más que se le murió mi hija? Y imagínate, pues, es como que si le muriera alguien, lo mismo claro. Que de la familia de uno. Porque esto es lo que es, no tenemos una gran familia que necesita a nivel mundial, que va, que tiene varios fines. La primera fin es definir a las personas por la paz, por la música. La música es la hermana, tenemos por ejemplo en el campeonato de canto va a ser precioso porque vamos a tener todos los colegios de la ciudad. Los dos primeros que ganan un instrumento musical, ya son violín, una guitarra, un teclado. Los que no ganen tienen 8 bonos educativos para 8 clases en un mes. O sea, es el inicio de su estudio musical. Ya finalizar el año, hemos terminado el concierto, se va a ganar una producción discográfica de 5 canciones de su propia música. Entonces, ella trae su letra, yo le he arreglado los arreglos, conmigo los músicos y la fabuloso. Entonces, el día de mañana ya este muchacho ya tiene una fuente de ingreso, que es la música. ¿Qué días y los lugares en donde se va a realizar estos eventos para que la gente que esté interesada le pregunte a usted o concurra a esos lugares? Cuénteme, ¿a dónde se pueden llevar? Y que los días y los lugares en los que se va a llevar estos conciertos. Los conciertos empezamos en tarde, el 19 de mayo, en el Teatro Porto Capitales. Pero una vez terminemos los campeonatos o los primeros conciertos, tenemos pensado y planeado ir a la Medellín, como estaba para aquí, queremos avanzar con este proyecto en Cali para llevarlo a cada una de las ciudades de Colombia. Ahora, fuera del proyecto de campeonato, el primer proyecto de Plano y primer campeonato de colegial de la Universidad de Santo Cocalao, hay un proyecto grande, más, y es la creación de una organización a nivel nacional internacional que se va a llamar, que quieran grabar su CD, que quieran grabar su DVD, que quieran aprender a cantar, a tocar, va a haber dinero suficiente para invertir en ellos. Pero necesitamos que la comunidad nacional, local, internacional, crean esta idea que es una idea innovadora, con la cual podemos crear puestos de trabajo, podemos crear ingresos para hacer, y vamos a donar el dinero para su país. Mi Dios, estamos hablando en palabras grandes, ¿no? Déjame empezar acá en Cali, yo quiero que ustedes allá los países y se puedan comunicar con los, por ejemplo, con las personas que manejan los medios de comunicación y que tienen amigos también en los medios de comunicación de Cali, para que me ayuden a ganar este proyecto. Y estoy seguro que una vez resultado así satisfactoriamente y exitosamente nuestro proyecto de conciertos y el campeonato de Santo de Carabón, estaré a primera hora allá en la ciudad de Medellín, porque allá tengo más de 200 fans que están esperando. Bueno, quiero darle a todos ustedes la bendición, que Dios me los acompañe, me los proteja. Bienvenidos a participar en el primer concierto de piano y karaoke en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, en todas las ciudades. Sí, tengo varios correos. Juan Armando, @yahoo.com. Cuartita, preferido, @